walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Hemos venido hasta la carretera de Soria, kilómetro 347, a Recauchutados Peñas, para preparar nuestro vehículo de cara al invierno. Y aquí Raúl nos está esperando, pues, para decirnos cuáles son los mejores neumáticos y los equilibrados. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, estamos, caballero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí preparando ya para todos los vehículos para el invierno y os voy a enseñar un par de cosillas por aquí, lo que tenemos y cómo los preparamos para todo este invierno, que pues viene bastante frío. Bueno, aquí estamos efectuando un montaje de una cubierta de la Cross Lima, la nueva, que sirve tanto para invierno como para verano, sobre todo para estas fechas, que ahora ya entra el agua y el frío, y aquí nuestro compañero Manu, pues ha terminado de montarla, la va dando la presión, una presión justa para que la banda de rodadura vaya gastando bien, y el tema del consumo es, si una cubierta va muy baja de aire, pues claro, consumirán bastante más y el neumático se consume bastante antes y muy mal. También hay riesgo de pinchazos si vamos con el neumático o muy inflado o menos inflado. Sí, sí, sobre todo el tema del agarre. Con una cubierta muy inflada, el agarre de la cubierta no hace, o sea, no agarra el vehículo. Y con poca presión pasaría exactamente lo mismo. Ahora ya vamos a terminar a equilibrarla para que no tenga ningún tipo de vibración el vehículo. ¿Por qué es tan importante el equilibrado en nuestro coche? Lo primero es el que vayas a gusto dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque una vibración empieza a repercutir tanto en el volante como en el coche. A ciertas velocidades, puede ser entre 60 hasta 140, 150 km por hora. En el vehículo, cuando tú estás rodando con el vehículo, tú ves que a una velocidad el coche no va bien, que empieza a vibrar. Empieza a tener unos pequeños temblores, tanto el volante como en el habitáculo entero. Después de hacer este equilibrado, ¿a dónde habría que ir ahora? Ahora vamos a ponerla en el vehículo, de lo cual lo que vamos a hacer es ponerla bien, apretar ahora los tornillos con dinamométrica, una presión justa. Ahora lo que está haciendo Manu es reapretar todos los tornillos con una dinamométrica especial para que estén todos los tornillos aproximados a una presión justa, para que tampoco tenga problemas de vibraciones en el vehículo. Raúl, ¿sobre cuánto tiempo tarda esta operación en realizarse? Es decir, muchas veces nos da esta pereza. ¿Cuánto voy a esperar hasta que nuestro vehículo esté con unas ruedas equilibradas? Eso, normalmente, si son dos cubiertas, normalmente solemos llegar a tardar entre el cuarto de hora y 20 minutos. Tenemos una sala de espera equipada con una televisión, su calefacción y unas revistas como en su casa. También, aparte del tema de neumáticos, también nos dedicamos un poquito en mecánica rápida. ¿En qué consiste la mecánica rápida? Un poquito de cambio de aceite, el tema de pastillas, un poquito todo. O sea, ¿para qué? Para que vaya bien el vehículo.
Ahí Manu está revisando lo que es el vehículo. Antes de hacer una alineación, un cambio de aceite, siempre se revisan todos los puntos. Si hay algún guardapolvo de transmisión roto, el tema de pastillas, si las pastillas están gastadas, si hay alguna rótula rota, etc. Hemos estado antes hablando de la nueva cubierta de Cross Climat, pero no lo hacen en todas las medidas. ¿Qué es lo que pasa? Que para todos los vehículos existen la cubierta de invierno. Esta sería la cubierta realmente de invierno-invierno. Esto, que es lo que pasa, que las pequeñas laminillas lo que va haciendo es morder lo que es la nieve y el hielo. ¿Para qué? Para que tenga suficiente agarre. Estas cubiertas luego tendrían que ser sustituidas tanto en verano. ¿Por qué? Porque la degradación que tienen estas cubiertas es bastante más. ¿Qué es lo que pasa? Que de la cubierta nueva que ha hecho Michelin, ¿qué es lo que pasa? Que esta cubierta vale tanto para invierno como para verano. O sea, es una cubierta nueva que ha sacado que para ahorrarnos costes de quitar cubiertas de invierno a quitarlas, a poner las ruedas de verano, esta cubierta no haría falta. ¿Cuándo creemos que un neumático está gastado o hay que realizar el cambio de sustitución de neumáticos o cualquier otra cosa? El neumático, tienen aquí unos testigos en la banda de rodadura que es el 1,6. Es el límite que nos dejan circular con ello. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando es en invierno sí que es aconsejable cambiarle un poquito antes, más que nada para la hora de evacuar el agua. ¿Por qué? Porque un vehículo cuando ya llega el invierno pillamos bastante agua, entonces ¿qué es lo que pasa? Que el vehículo nos puede llegar a hacer el agua planning. ¿Por qué? Porque no puede efectuar la salida del agua de la cubierta. Aquí lo que estamos viendo son cubiertas de todo tipo. Aquí estamos viendo una cubierta de 4x4, una cubierta delantera para el tema de carretera, pero hay gente que le gusta también el campo y también tenemos cubiertas un poquito de mixto, que sería la BF Goodrich, que es una cubierta bastante buena para el tema de campo. También nos estamos dedicando al tema de camión, a sustitución de neumáticos y pastillas, y el tema de agricultura. La agricultura también muchas veces cuando el tractor está pinchado en el campo y no puede acudir realmente al taller, nosotros nos acercamos con un furgón móvil al campo para poderle arreglar la cubierta allí. Bueno, dejes el coche en buenas manos, ahora te va a ir atendiendo mi hermana Sonia. Muchas gracias. Y te va diciendo todas las promociones que tenemos, ¿vale? Pues voy a la oficina. Venga, gracias. Hasta luego. Y llegamos ya a la oficina para que nos hablen de estas promociones de invierno que tienen preparadas para nuestro vehículo. Muy buenas, Sonia, ¿qué tal estamos? Buenos días, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues ya se acercan las Navidades, entonces, como todos los años, que ya llevamos unos cuantos con promociones con Michelin, os voy a contar un poquito lo que hay este año. La primera de las promociones es con las cubiertas para este invierno. La tenemos la Michelin Cross Climat y la Michelin Alpine. Por cuatro neumáticos nos van a dar 60 euros en una tarjeta regalo y si montamos dos neumáticos nos van a dar 30 euros en esa tarjeta regalo. Fuera de estas, de la Cross Climat y la Alpine, tenemos también más regalos con Michelin. Las otras versiones nos van a dar con cuatro neumáticos un smartwatch y luego si montamos solo dos pues tendremos una mini cámara para los más aventureros. Que no montamos Michelin porque somos más de BF Goodrich, pues también hay otra promoción. Con BF Goodrich, si montamos tanto dos como cuatro neumáticos, la campaña consiste en que nos van a dar 10 euros en carburante, que siempre viene muy bien para estas épocas de tantos gastos que tenemos en Navidad. Estas promociones van a estar todo el mes, la BF Goodrich hasta el 15 de diciembre, sin embargo las otras hasta el 31. Un consejo de cara a las Navidades es que tengamos el coche en condiciones, revisemos los neumáticos, puesto que es el único punto de contacto de nuestro vehículo con el suelo. No nos llevemos ningún susto, para ello utilizar a un especialista como es Recauchutados Peñas. Estamos aquí en carretera de Soria, kilómetro 347 en Tudela de Duero, o bien en Valladolid, en la calle Cisne, número 11. Somos dos talleres de Centro Calidad Michelin, Taller Vía Líder, Recauchutados Peñas. Estas Navidades venimos a la joyería José Pérez de la Fuente, en Tudela de Duero. ¿Qué regalo podemos hacer? Muy buenas. Hola, muy buenas. Mira, tenéis muchas opciones de regalo, desde relojes, desde todos los precios, hasta cualquier regalo para mujer que siempre es aceptable y nos gustan mucho.
sea que tenemos para ellos y para ellas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tipo de relojes tenemos por aquí? Tenemos, por ejemplo, trabajamos marcas como son Lotus, como son Viceroy, y luego marcas más blancas, digamos, como pueden ser Marmados, Marea. Bueno, yo os he puesto varias opciones para todos los precios. Os he puesto unas pulseras, os he puesto un conjunto también, unos pendientes, en lo que incluye cualquier precio, asequible para toda la persona. ¿Y todo esto se puede modificar luego? Sí, 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 sí. Todo se adapta aquí y lo modificamos aquí. Tenemos desde bebé, que podemos tener marcos, chupeteros, pendientes, cualquier objeto para bebé. Y para niños ya más adultos, pues también. Tenemos una gama amplia en Alianza. En Tudela de Duero, en Travesía Fuentes. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Os deseamos feliz Navidad a todos. Y el día 5 de enero, la cabalgata en Tudela y Herrera. Efectivamente. Con la participación de muchas asociaciones en un desfile lleno de color, charangas y luces sobre las carrozas decoradas por nuestros vecinos y acompañada a sus majestades los reyes hasta el Polideportivo San Roque. Y ahora que digo San Roque, vamos para el Polideportivo San Roque. Y de calidad en calidad, vamos a hablar de muebles de calidad de Castilla y León, Kiona Muebles Red. José Luis, sí, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, encantada de estar aquí. Aquí he venido porque estamos hablando de un producto, como ya bien he dicho, de calidad. Muebles que se producen aquí en Castilla y León, por lo menos la mayoría. Más o menos el 50% de la tienda estamos ahí, con muebles de Castilla y León, sí. ¿Qué tipo de muebles podemos encontrar aquí en Kiona Muebles Red? Casi todos los modelos, especialistas sobre todo en juveniles, que ahora iremos viendo. Mueble macizo, como puede ser este, y bueno, pues todas las calidades un poquitín. Pero como ya comentábamos, no tenemos que hablar solo de muebles, por ejemplo, de salones, tenemos que hablar también de algo un poquito más juvenil. Sí, ¿no? Ahí es donde somos un poquito más fuertes. Entonces ahora, si quieres, pasamos y vamos viendo un poco lo que es la tienda y los modelos que tenemos. ¿Por qué sois especialistas en muebles juveniles? En muebles juveniles, pues por, sobre todo porque hacemos el proyecto, la gente viene con medidas o vamos a medir sin ningún compromiso y luego volvemos y hacemos lo que es el proyecto con dibujo, colores y, bueno, por supuesto, el presupuesto, y cada uno ve exactamente cómo nos queda ya exactamente nuestra habitación. Aquí estamos hablando de, bueno, pues juvenil en madera maciza, en lacados. Producto también este de Castilla y León, porque queremos un poco promocionar nuestra zona y bueno, pues dar un poco de vida a lo que es nuestra zona, ¿no? Luego veremos más juveniles un poquito más modernos y luego posibilidades, medidas, armarios de rincón, medidas, o sea, un poco todo, o sea, que hacemos todo y prácticamente sin ningún coste adicional. Y sobre todo el proyecto vamos a medir y vemos exactamente cómo nos queda nuestra casa luego. José Luis, ¿es difícil combinar estilo, calidad, precio y funcionalidad? Calidad, estamos hablando de medio o medio alto. O sea, no estamos yendo al mueble barato, sobre todo, sino es un mueble medio, medio alto que, bueno, no encaja ahora con un poco la crisis, pero bueno, es un poco donde nos defendemos, ¿eh? Y es lo que queremos, en una palabra, ¿eh? Casi nos despedimos, pero no antes de haber hablado de las oportunidades, de las ofertas que tenemos aquí en Kiona. Sí, ahora vamos a estar con una oferta, sobre todo en juveniles, de regalamos un colchón Visco de alta calidad o 12 meses sin intereses a todos los juveniles que podamos vender en estos días, hasta primeros de año prácticamente, ¿eh? Tenemos este salón en concreto que tiene algunas características interesantes. Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, el sofá es eléctrico, es relax, que luego lo veremos. Y luego, bueno, tenemos la opción de poner aquí un plasma y girar sin ningún tipo de problema, que viene con las conexiones y demás, para tener el salón. Es chapa de nogal, macizo y, bueno, pues lacado en blanco, concretamente, este modelo.
José Luis, ¿cómo vas a pasar la Navidad? Pues en familia, como siempre. Lo típico, ¿y cómo se tiene que hacer? Lo típico, sí. Pues te agradezco habernos invitado y te deseo una feliz Navidad. Muchas gracias. Venga, vosotros. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Elisa, para. ¿No te habrás olvidado del deporte? Que no. ¿Y de la entrega de la carta a los Reyes Magos? Que no. ¿Y de los juegos infantiles? Que no, Javi. ¿Cómo me voy a olvidar del deporte? Vale, vale. Bueno. Ajedrez, fútbol, gimnasia rítmica, bádminton y otros muchos deportes para todos aquellos que necesiten descargar adrenalina deportiva. Y en nuestro recorrido por Tudela, en mi pueblo en Navidad, vamos a venir a Tudela Tour. ¿Para qué? Para darles las mejores opciones para disfrutar en estas Navidades. Y para ello venimos a visitar a Cristina. ¡Hola, Cristina! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué bien que te pillamos libre sí. Para poder preguntarte un poquito. Mira, tenemos algunas opciones para nuestros espectadores que les queremos plantear, pero nadie mejor que tú para explicárnoslo. Entonces, por ello tenemos, por un lado, Cuba, Navidades y Reyes. Para Cuba, lo que tenemos ahora que está fenomenal es un crucero que además hace 3 noches en Cuba y no solo podéis conocer Cuba, sino que podéis visitar Jamaica, la compañía SMSC, el barco es espectacular. ¿Y desde cuánto nos sale esto? Pues a partir de unos 999, bueno, hay que sumarle las tasas y 180 euros, o sea, me parece que es súper barato. ¿Alguien quiere ir a Riviera Maya o a la playa Bávaro? Es temporada extra, pero es la mejor época para viajar. Es una época además que no se van a encontrar las lluvias torrenciales, el ambiente en la Riviera Maya siempre hay muy buen rollo. Sí. Es muy raro porque además ver todo el ambiente navideño, pero con la temperatura estupenda. Menudo contraste. Sí. ¿Y a cuánto puede salir? Pues allí es un poquillo más caro, pero claro, también tienes la ventaja de la temperatura que vas a encontrar. Y alrededor de a partir de unos 1.700 euros podemos encontrar cosas. Por ejemplo, una escapada por Europa podría ser. Escapada por Europa tenemos para fin de año. Lo más importante es que el cliente reserve cuanto antes los vuelos, porque eso es lo que más se va a ahorrar. Cuanto antes reserve la tarifa va a ser siempre más económica. Entonces podemos hacerles por toda Europa. Tiene sitios que son los que más se suelen pedir, por ejemplo, como un Roma. Sí. Tenemos Ámsterdam, tenemos Londres y luego, por ejemplo, tenemos también destinos que pueden ser algo diferentes, como un Cracovia. ¿Desde cuánto puede salirnos? Pues más o menos todos ahora están alrededor de unos 600 euros. Tenerife, la verdad, que lo tenemos lleno, toda la temperatura, no hemos tenido ningún problema con... lo tenemos bastante lleno por el tema de toda la gente que iba a Oriente Medio, se desplaza a Tenerife, entonces... Lo principal en Tenerife es cogerlo ya, porque están casi todos los hoteles en petición. Y bueno, ahí pueden salir, depende si lo cogen también, lo mismo, los vuelos, cuanto más pronto mejor, pues a partir también de unos 700 euros, cosas así. Más o menos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Benidorm sí que sé que hay una opción ideal en el que tenemos las galas de... Bueno, cuéntanos. Mira, pues cada vez tenemos más familias que no se quieren quedar en... No quieren trabajar, porque estamos trabajando todos, hasta los abuelos. Que se tienen que hacer cargo de sus nietos y demás. Y entonces hay salidas desde Valladolid, por ejemplo, desde el día 23 de diciembre hasta el 2 de enero. Y te puedes salir con galas incluidas a partir de unos 530 euros. Madre mía, está tirado, muy bien con las tirado. Galas incluidas. Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, una noche vieja inolvidable, pero inolvidable de verdad, en Dubái. Espectacular en Dubái, eso sería. Dubái además lo conozco. Van a hacer un espectáculo además de fuegos artificiales que dicen que va a ser de lo mejor que va a haber a nivel mundial. Entonces, el precio de esto pues, te va a salir alrededor de unos 1.600 euros. El lujo de Dubái tienes para hacer luego el 4x4, con la cena en el desierto, o sea, no solo lo que es la ciudad. Subir al Burj Khalifa. Y mi opción favorita sería Nueva York. ¿También hay opciones o no? Nueva York tienes para todo. Además, Nueva York... Nueva York es para compras, Nueva York es para visitar lo que es toda la ciudad. Tienes el crucero, tienes viajar en helicóptero. Nueva York además es una ciudad que todo el mundo que va, aunque sea la primera vez, la conocemos todos. Gracias a las películas y demás parece que estás en casa. Eso es verdad. Entonces, el precio de un Nueva York, lo mismo, cuanto antes mejor. A partir de unos 1.600 euros podemos encontrar cosas. ¿Y cuál sería la opción que después de todas estas, nos dirías, esto no puede faltar en vuestra vida, visitarlo una vez?
Yo visitar una vez, yo creo que todo el mundo debería hacer un viaje paradisíaco, un lugar paradisíaco estilo Maldivas, Asia. Es que yo soy una enamorada de Asia, entonces cualquier lugar de Asia. Ahora mismo también tenemos opciones de fin de año para China, Tailandia, Sri Lanka con Maldivas. ¿Qué precio nos puede salir de Maldivas? Maldivas es quizá de lo de más lujo alrededor de unos 3.200, 3.500. Ese es el viaje de nuestra vida, ¿no? Es a gustos también. Yo, por ejemplo, para hacer esos Maldivas, no. Yo necesito más movimiento, entonces siempre lo mezclo con algo. Se puede mezclar con Sri Lanka, con un India, con un Japón. O sea, hay viajes espectaculares. Bueno, ahora vamos a adelantarnos un momentito porque queremos enseñar dónde nos encontramos, que estamos dentro de la tour. Sí. Y Cristina, preséntanos a la compañera. Bueno, aquí está también, mi compañera Laura, que está atendiendo. Muy bien. Bueno, mucho jaleo ahora, ¿no?, en estos días. Estamos con la campaña del Inserso, que nos ha pillado a todos. Sí. Tenemos campaña también especial Caribe, que estamos con el Viernes Negro. Y bueno, trabajando todo lo que podemos. Y ya, bueno, y que no falte, ¿no? No, no, que no falte. Muy bien, bueno, pues nada, chicas, feliz Navidad. Vale, igualmente. Chao. Bueno, hasta luego. Bueno, ¿qué, Javi? ¿Nos hemos olvidado de algo? Pues ahora que lo dices, quizás debíais venir a descubrir la Navidad en Tudela y Herrera de Duero.